Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo, hoy es domingo, brother. ¿Domingo qué es hoy? Déjame ver el programa. Domingo 27 de noviembre del 2022. Gracias por estar aquí con nosotros en Sin Gringolas. Tenemos al caballete, Mr. Consistencia, le dicen allá en la República Dominicana. Saludos a los hermanos dominicanos, aquí en Puerto Rico también son locos con él. El gran Eladio Rivera. Eladio, gracias por estar con nosotros otra vez. Saludos Alvin, saludos a toda la fanaticada de Pica ahí que siempre se conecta con nosotros. Siempre tratando aquí de ayudar un poquito, ¿verdad? A que se puedan pegar, lo hacer algo, el pool de 4, pool de 5, lo que sea. Claro, sí, que estén, que vayan recogiendo la información, ¿verdad? Que siempre se le da de buena fe. Oye, este programita de hoy está chévere, ¿eh? Sí, me metiste en un lío, Alvin, me metiste en un lío. Es que fue a propósito, Eladio, fue a propósito. Porque yo sé que la gente que está viendo el programa, imagínate que venga yo solo a hacer este programa que está tan complicado, por lo menos da la impresión de que está complicado, montón de caballos. Yo sé que la gente prefiere que tú estés aquí, cosa de que le dé esas orejitas. ¿Dónde está en este programa tan complicado, Eladio, la fija? Pues voy a hacer como la otra vez, que lamentablemente pues aquí ya me arrancó mal, pero en la primera rápido. Eso fue la semana pasada. La semana pasada. La campeona presencia que salió fatal, ¿sabes? Salió fatal. Sí, claro. Ahora, yo entiendo que tú hiciste los últimos cuatro, ¿verdad? Sí, pegamos unos cuantos ese día porque perdimos ahí los dos que nos arrancaron mal por mala suerte. Esto es parte del negocio, como lo dice, pero exacto. Ese día pegamos anoche. ¿Cómo es? La negra noche. Esta, porque Guarevis, que pagó bien. A las 3 Yoli la pegamos también. Es cierto. Bueno, cayó que pusieron a pagar el pool. Sí, entonces con Manolo, que Manolo estuvo también ese día, hicieron las primeras dos. O sea, el programa junto, si hubiese mucho programa junto, claro, hubiese salido quizá demasiado caro. Pero hacía los seis ganadores. Que hablando de Manolo va a estar el domingo que viene. Manolo está el domingo que viene. Él pidió estar con Bricolita, con Eric Betancourt, el hombre de las espinacas. Así que eso es el domingo que viene. A ver si está tan difícil este programa como está el de hoy. El de hoy está en la madre de los tomates. Así que de nuevo, gracias a la gente que está ahí. Quiero regalarle este cuadrito. De lo que Eladio lo hace, tú sabes que lo hace 18, 24. Lo vamos a regalar. Usted sabe cómo trabaja esto. Comparte el video, el enlace de YouTube. Lo comparte su página de Facebook. Le da like. Comenta ahí. Como sea, los otros días leí un comentario. Fíjate que yo creo que tiene validez. Y es que... tengo que buscar la forma para que, de los que están en YouTube también, no solamente los que compartan el enlace en Facebook, sino también en los que comenten entre eso y eso, pues escoger uno para regalarle un cuadrito. Eso viene ya en el 2023, lo vamos a estar haciendo estándar aquí en la página Sin Gringolas. Así que gracias a la gente que está ahí, comparte el enlace, la fijaste en la segunda, empezando. De lo nuevo en Boca Llena Eatery and Bar, los martes de industria, happy hour, boques 5 por $11, Duars White y Bravada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Eatery and Bar todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena Eatery and Bar con cocina abierta. 7876-725977, delivery por el app Dame un Baito, bocallenapr.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra, restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937. La cabina Sports Bar en Arecibo. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Sierra Bayamo.
Iceman Limbers en la calle Eloísa, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday. Kike, Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Iceman Limbers en la calle Eloísa. Búscalos en las redes. ¿Y cuál sería esa fija, mi querido Eladio? ¿Cuál es esa fija? Arrancando, es Palace Girl. Salakel es la primera que hay que poner, y está lleva de valiente. Sí. No sabe que tiene sus problemitas de extremidades, pero ella aliviadita, siempre está ahí. Bueno, lleva a ganar. Las últimas carreras las ha ganado todas. Va otra vez en una buena posición. Esta vez está más cómoda en peso. Eso le debe ayudarla. La aprendita con la goma, como dicen por ahí. Sí. En verdad, yo le he puesto todo a su favor. Como un segundo candidato voy a coger la número 2, Brian Chaney, que se mantiene corriendo aceptable en estos grupos. Va ayudada por peso también, que eso le conviene mucho a los caballos. Y como un tercer candidato voy a coger la número 3, Siren Lucky Song, que está, yo espero un poquito mejor y ya está llegó allá para esta carrera. Y bueno, en el cuadro nos vamos ya rápido con la fija en línea, la número 6, Palace Girl. Sería 6, 2 y 3. Correcto. Fíjate que hay una que no estamos mencionando. Digo, vamos con calma. Déjame decirte. Los daticos ahí. Vamos a decirle los daticos, sí. La número uno, entérate, que es una yeguaza. Claro, si uno se enfoca en las últimas carreras, va a ver que en realidad ha dejado mucho que desear, porque está corriendo mal, es la realidad. O sea, para los estándares de ella. Fíjate que en la antepenúltima ella cerró de favorita, llegó cuarta 6. Después de eso, sexta 14. Y después de eso, tercera 12. Coincidiendo con ejemplares que corren aquí, que son Palace Girl las últimas dos veces y Bright and Shiny la antepenúltima. Sin embargo, ella hace 4 carreras se ganó Bright and Shiny. A donde quiero llegar es que está regresando a la cuadra de Edwin Díaz Jr., le montan a Omix Adorno, y las últimas 4 victorias de Entérate son con Omix. Así que, claro, Entérate básicamente le corre a todos los jockeys, porque ella tiene 20 victorias, 22 segundos. Pero el punto es que Omix la conoce. Y Edwin Díaz solamente ha utilizado este año a Omix en 2 ocasiones. O sea que el punto es que no es un jockey que luce mucho. Y le monta Entérate. Yo creo que eso es algo a considerar. Obviamente hay que hablar de la número 2, Bright and Shiny, presentada por Eric Betancourt. Esta yeguita en la más reciente venía por dentro. No me vaya el audio. Venía por dentro, Bright and Shiny. Entonces el jockey Juan Carlos Díaz la sacó por fuera. Ella volvió y remató y le llegó a 3 cuartos de cuerpo nada más a Palace Girl, que se la había ganado en la penúltima por 18 cuerpos. Así que hay una mejoría bastante notable ahí en el caso de la número 2, Bright and Shiny. El 3, Siren's Lucky Song. Se me fue el audio. El 3, Siren's Lucky Song. La más reciente victoria de ella fue en Gulfstream Park a 1300 metros el 7 de mayo. 7 de mayo del 2021. Obviamente la monta Juan Carlos Díaz aquí llama la atención. Ella debutó por 14. Llegó el hombre. Ella debutó por 14. Juan, Sammy García, pues eso es una combinación durísima. El 4, I'll Make You Smile, le están bajando este reclamo de 4,000. Román Láncar ha tenido muy buenos resultados con Jorge Robles, el cafecito. De las 8 victorias que tiene Román Láncar, 5 son con el cafecito. Y esta llegó a I'll Make You Smile, que te voy a repetir, está bajando otra vez al reclamo de 4,000. Ella estuvo intentándolo por 8,000. Micho Harry Gire la veo por ahí. Silent Rain, Surf Coat, La Negra Noche, que ganó el domingo pasado. O sea que esta número 4, Make You Smile, pudiera ser, ¿verdad?, una sorpresita. Y es que en realidad cualquiera aquí puede ser una sorpresa, porque con este programa, con la cantidad de caballos que hay de entrada, tú sabes, luce como complicado, porque son muchos caballos por carrera. Pero Palace Girl es la lógica. Ella lleva 4 victorias consecutivas. Mariano Meléndez ha estado bien efectivo. Ya Jerick Jopy regresó y ganó con Aluma la semana pasada. Así que esa es la lógica, la número 6, Palace Girl. Pero yo sé de gente que tienen que estar buscándole la vuelta por ahí. Yo no sé si mi pana Eric Betancourt, que va a estar el domingo que viene aquí en Sin Gringola, quiere jugarse alguito ahí con Bright and Shiny contra Palace Girl. Vamos a un gancito green, Eric. Te digo, si te atreves. Él está por ahí, si es que está conectado tempranito. Yo voy a coger al 2, nada más por hacer el ejercicio, tú sabes, de ir contra ti. Digo, al 6, perdón, Palace Girl contra el 2, Bright and Shiny, que es la tuya. A ver si eres bravo ahora, dame esa gabelita. El del 6 tiene 40 puntos. Jerick Jopy contra Eric Betancourt.
Vacilando, bricolita, vacilando. Así que la fija arrancando es en la segunda, que es el número 6. Palace Girl, en cuestión de orden de preferencia, 6, 2 y 3 para el gran Eladio Rivera. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la Avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. La de Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacerlo, que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Vamos para la tercera. Vamos para la tercera, Eladio. Carrera de dos añeros. Aquí debuta Maruchier el 3, Abuela Berta A el 4, Modelo Noa el 6, A la cena el 9, digo a la cena no, el 10 es la equivocada. O sea que debutan 1, 2, 3, 4. Hay 4 debutantes. Yo entiendo, Eladio, para aportar algo aquí, que Flutter Girl, la número 1, no es que sea una fija, pero está corriendo contra mucho mejor. La están bajando este reclamo de 27.000, la primera vez que corre por un reclamo. La montada de 8, que está súper efectivo. En realidad yo creo que esta es la yegua, la número uno Flutter Girl. Para mí, obviamente, tiene 37 puntos en el consenso. Ayumu, la número 8, arrancó mal en ese debut en el clásico. Después de eso, a 8 cuerpitos de Danielita R le pusieron Lasix. Es un buen resultado para ella. De lo que pude anotar por ahí, la número 5, Miss Rioja, de lo que yo vi en esa más reciente, que cerró 40 por 1, contrato Top Runner, grupo durísimo. Ella, pues, su jinete Eric Ramírez al final la dejó como que bien tranquila. O sea, que ella llegó a 20 cuerpos concedido, llegó tirada, como dicen por ahí. Pero yo sí noté que Eric la dejó tranquila. No sé si le pasó algo, que la sintió cansada. De verdad no sé, porque estoy especulando. Entonces, en el caso de la número 9, a la cena, que lleva la monta de Eric Ramírez, que lo vimos ganando dos ¿cuándo fue? El viernes. Esta yegua salió bien mal, salió mal en ese debut a la cena, eso que pudiera haber una mejoría ahí. ¿Está bien? Pero básicamente esa es mi gran aportación. Es que la favorita es la número 1 Flutter Girl, y esa es la más que me gusta a mí. ¿Qué más meillote? Dímela, dime a ver. Esa casi era mi cuarto candidato ahí. No me digas. La tengo como un tercer candidato. ¿Pero por qué? ¿Por la posición de salida? No, algo por eso, pero me está cayendo el grupito de los caballitos que se la hacen. ¿Sabes? Por eso la relegué un poquito. Ok. Estaba a punto de soltarle en banda a Flutter Girl. Sí, la voy a jugar porque voy a jugar 4 aquí. Wow. Es una carrerita que se las trae, de verdad. Yo voy a coger de favorita la número 10, la equivocada. Oh, wow. Yo estoy mirando los trabajos de esta potranca, trabaja muy bien, va muy acomodada en punto de partida. Son 1300, pero los caballitos, si tú lo sabes llevar bien desde la salida, te van a completar la distancia bien. Claro. Trabaja lo suficiente para mí como para ganarle en este grupo. Voy a coger como un segundo candidato. Déjame preguntarte otra vez, dijiste la equivocada. La equivocada. Wow. La número 10, sin puntos en el consenso. Esto así. Estas son las que le gusta el Eladio, porque cuando gane usted cuente con eso. Si gana la equivocada,
De decir, ah, me preguntaron que si esa era, que si de esto es, me está loco el adiós. Ahí está, cojan el loco ahora. Están locos porque gane la equivocada, lo sé, te conozco, papá. Así, así. Me recordaste ahí el sobrino mío, el día que no es por echarme, ¿verdad? No, no, que va, que va, que No, no, pero es que me lo recordaste por eso, pero va. el día que él se llevó el pulpote, Ajá. que yo le puse en la quinta carrera una yegua que se llamaba, que por eso se fue, Malisa. Ah, sí, Marisa, que no ganaba nunca. Y él me llama cuando den esa carrera. Mira, tú pusiste esa yegua de verdad o es que te equivocaste. Todavía no se lo había llevado. Claro. Era la quinta y yo le dije, sí, ¿por qué? No, porque como la que estaba anterior a ella, yo creo que Malisa era el 8, la que era el 7, era la favorita en consenso. Me dijo, no, porque como está cerquita de esta, yo le dije, no, pero Ah, es porque esa. no pusiste al 8, la favorita de consenso. Sí, la jugamos. Ah, okay. Ahora me enredaste un poquito ahí. Bueno, pero la cuestión es que él se creía que yo me había equivocado. Le dije, no. ¿Y dónde tú sacaste eso? Me decía. Pero Ahí. bueno, tranquilo ahí, olvídese. Okay, esa es la favorita. Mira, te voy a decir para ti, para beneficio tuyo y de los fanáticos. El entrenador de la número 10, la equivocada. Lleva de los últimos 22 salidas una victoria y fue con Lucimar el 22 de octubre. O sea que ha pasado más de un mes. Solamente, ¿verdad? Para que lo tenga ahí en récord. No estoy diciendo que no pueda ganar, solamente para que tenga ese dato igual. Ah, esa es la favorita tuya, el 10 la equivocada. Eso hace. Voy a coger como un segundo candidato la número 8, Ayumu, que está en su última, mejoró bastante. Le quitaron las gringos, le mejoró para esa carrera. Corrió muy bien. Está con ella a la salida, una yeguita peligrosa. De tercer candidato voy a jugar la número 1, Plater Girl, que es la tuya. Esta es la yegua, como tú dices, que se ha mantenido, digo, la potranca, que se ha mantenido corriendo aceptable en los grupos más duros. Es la que tiene más carreras a su haber en este grupo. Y Joshua, que, ¿verdad? Joshua no necesita presentación, está on fire, como uno dice. Tiene todo a su favor también. Pero la relevo un tercer candidato. Y como un cuarto, voy a coger la número 7, Destroy, que está potranca, trabajó muy bien para esta carrera. Y para mí mejoró mucho en su última, que fue un grupito fuerte porque iba a top runner. Y arrancó del 1. Tuvo un par de inconvenientes y yo entiendo que para esta carrera debe estar mejor también. En el cuadro voy a jugar 1, 7, 8 y 10. 1, 7, 8 y 10. Fíjate, yo le apunté aquí a esa potranquita, a Ethic Strike, de mi pana Giovanni Ojeda, que se cansó y el jockey la dejó tranquilita, como que no le exigió mucho. Y llegó a nada más que 13 cuerpos y medio. Y ya le añaden Lacey para esta carrera. Le Puede haber añaden sido Lacey. que haya sangrado en la carrera. Pudiera ser, o sea, que voy a buscar aquí rapidito. ¿Cuándo fue la más reciente victoria de Omar Figueroa? Si es que esta compu me lo permite. Anyway, tenemos en orden de preferencia para que note ahí. El 10 la equivocada, es la favorita de Eladio. Y no está equivocado, esa es la favorita de Eladio, el número 10. Segundo candidato es el número 8, Ayumu. Que de hecho apunté por aquí, busqué por aquí. Ayumu, la más reciente victoria de su entrenador fue el 24 de septiembre. Con Guararé. A ver si ahora. 18-1, Flutter Girl es el tercer candidato. Y el cuarto candidato, el número 7, Ethic Strike. Óyeme, este hombre está jugando dos que no tienen puntos en el consenso. Yo no juego por consenso, yo juego por lo que yo estudio y eso, yo no. El Exactamente. consenso yo lo miro para eso, porque uno dice, Sí, para ver si pagan bien. Te dicen, ah, traste un palito. este no tenía punto, pero Nacho, yo no juego por nada de eso. Hay un amigo que juega por consenso, no, yo le digo, bueno, si tú juegas por consenso, por los favoritos, nunca te vas a llevar un dividendo Es bueno. verdad, es verdad, es verdad. ¿Verdad? Y uno no juega en esto para buscarse 10 pesos, 20, ¿verdad? Digo, Claro. ¿verdad? Siempre que uno te lo sé, esto no es fácil, hasta con favoritos, como uno dice, pero Mira. uno busca para sacar los pies Sí, del plato, claro. como No, definitivo, definitivo. Mira, este jockey Omar Figueroa. La más reciente victoria, estoy buscándolo aquí en Equibase. Él ganó en el 2000, Omar Figueroa. Ah, ganó en el 2002, en el 2022, sí. No, digo, no, ha ganado.
No gana desde el 2014. Mala mía. Estaba mirando las montas. No gana desde el 2014, Omar Figueroa. Wow. Así que ese sería tremendo palito si gana. Y lo tenemos en el cuadro. Así que Omar, mucha suerte. Omar Figueroa, que monta de Tick Strike el número 7. Tenemos el cuadrito. Y entonces, el entrenador más ganador con 2 añeros este año es Sammy Díaz con 10 victorias. Segundo está Ramón Morales con 7. Y Ramón presenta aquí a la número 5, mi Rioja, que le dije que en la última su jinete verdugo, Eric Ramírez, la dejó tranquilita y llega a 20 cuerpos. Pero yo entiendo que es por eso. ¿Está bien? Por si acasito. Lleva al entrenador, el segundo entrenador de más victorias con 2 añeros este año. Y obviamente, pues Ramón no necesita presentación. Así que nos vamos 1, 7, 8 y 10, ¿verdad? Eso va así. 1, 7, 8 y 10. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el Reparto Metropolitano, detrás de Centro Médico Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Vamos para la cuarta. Vamos para la cuarta. Esta es la misma condición. Reclamaba la 27.000, 1.300 metros. ¿Qué te gusta a ti ahí, mi querido Eladio? Pues mira, aquí voy a coger de favorita la número 8, Jenter Catering. Esta potranca es su última. Luchó toda la carrera hasta el final. Debe estar mejor preparada para esta. Ya tiene esa carrera suave. Va en una posición un poquito mejor para ella, lo que va a llevar a Andy a llevarla cómoda y cerca del paso, y es la ¿sabes? Mi favorita. Voy a coger con un segundo candidato, la número 5, My Sweet Car. Esta siempre termina fuerte en los finales. Si hay pelea en la delantera, ella va a ser una de las que va a aprovechar. Como un tercer candidato, voy a coger la número 2, Convidada, que en esa misma carrera de Jinter Catering fue la que luchó con ella toda la carrera y llegó segunda. También, ¿sabes? Lo usó muy bien, sí. Perdió toda la carrera. Y la voy a coger de tercer candidato. Esta es una carrera también bien, bien difícil, este Alvin. Sí, está bueno. En el cuadro la voy a jugar las 3, 2, 5 y 8. Ven acá, yo siempre he dicho que yo no, a mí no me gustan mucho estas carreras de 2 añeros, porque es como que, especialmente cuando no tienen muchas carreras. Porque a ti te pasa lo mismo, o a ti no te molesta. ¿No? Tengo bastante suerte así. Pues mira, aquí Ramón, que te dije ahorita en la carrera anterior, el segundo de más victorias con 2 añeros, lleva a la número 2 Convidada y lleva a la número 4 Anestesióloga. Esta potranca Anestesióloga se tropezó a la salida en su debut. Una potranquita que lo hizo relativamente bien. Todo esto usted lo puede verificar en el canal de YouTube del Hipódromo. La potranquita se tropezó a la salida, debutando contra Danielita R, Convidada, que va aquí también. O sea que si usted toma en consideración eso, yo creo que tiene chance. Y como te dije, Ramón Morales. Sí. Era otra de las que me gustaba ahí. Sí. Pero como es lo que yo digo, tratamos de hacer el cuadrito, ¿verdad? Claro. Y 24 son bastante, no todo el mundo lo puede jugar. Sí, no, era real. Oye, en un programa como este, coger y reducir a 24 pesos en el presupuesto no es fácil. Sí. Ya, mira, pero la tenía hasta marcada ahí. Sí, o sea, sí. Como decir, como un cuarto candidato. Pues vamos a ponerle cuarto candidato a esa para que el público lo tenga ahí también, por si acaso. Ahí sí, acaso le podemos añadir el cuadrito para regalarlo a Alvin. No sube tanto a 3-2, yo creo que sube. Ah, pues sí, vamos a
a ponerla por si acaso, tentativamente, porque a lo mejor más adelante podemos quererla añadir a otro. O nos quedamos con, bueno, nos quedamos con ese por ahora. Vamos a poner el 4 en la tercera también. El 3 a trompa limpia, la salida es el problema de esta potranca. Siempre sale mal. Tiene 3 salidas, o sea, tiene 3 carreras que ya ha realizado y en las 3 ha salido mal. ¿Qué más tengo por aquí? Gentle Catering corrió súper bien, tanto en el debut como en la siguiente. Y la resistencia. Yo recuerdo que la resistencia tenían en alta estima. Esta potranca, la resistencia, la número 10. Esta puede ser ese como el caballo de Troya este, como que la pasa desapercibida, no le hacen caso hoy. La lleva Jan, no la lleva Juan Carlos. Pero esta potranca le tenían una fe grande a la resistencia. Yo te lo digo, sí, ¿verdad? Por si acaso. Yo la última la jugué y para esta carrera le quitan la gringola, que eso puede surtir efecto también. Esta carrera está bien dura, ¿sabes? Bien dura. Lo que pasa es que, como yo vuelvo y digo, ¿verdad? No se puede jugar todo. Claro. Entonces Luis Ricardo Reyes, que está... Yo creo que esta es una buena oportunidad para él para ganar. La realidad es que los resultados de My Sweet Girl han sido buenos. Ella está corriendo contra las duras, Top Runner en la más reciente. Ella llegó en foto para el segundo. En esa más reciente y para hoy repite con la 6. Así que nosotros tenemos el 2 convidada, el 4 anestesióloga, que la añadimos ahí de última hora. Ahora, si gana anestesióloga es gracias a mí. O sea, si usted se pega es gracias a mí. Eso fue, lo dije yo. Por si acaso, sí. No, verdad. Aquí es siempre le quieren dar el crédito a Eladio. Entonces, a mí nunca me hacen caso. Pero es el 4. Es vacilando, mi pana. Tenemos 2, 4, 5 y 8. Con Gentle Catering. Que Giovanni Merced, el entrenador, está haciendo tremendo trabajo también. Sí. Así que, de nuevo, gracias a la gente que está ahí con nosotros. Realmente estamos súper agradecidos, ¿verdad? Que usted siempre nos apoye. Vamos a regalar este cuadrito, que sale en 32 pesitos. Usted comparte el enlace en su página de Facebook. Deje su like en el video. Y tenemos lo siguiente. Claro, todo esto usted lo puede también repasar un poquito más adelante en la página de Eladio en Facebook, que yo sé que tiene un montón de seguidores, muy merecidos, pero para el que no lo siga en Facebook, es la fija de Tito, la fija de Eladio en Facebook. Ahí él siempre coloca sus candidatos, la fija, posibles sorpresas y toda la cosa. Que de hecho, ¿dónde es la posible sorpresa en este cartel, Eladio? Si es que hay. Ya yo la dije ahí. Ya pasó. Okay. ¿Y cuál era? Lo que pasa es que no lo acentué, no te lo acentué okay. Como uno. ¿Pero cuál era? ¿O cuál es? La equivocada. La equivocada. Y la disparó de favorita. Ay, mi madre, qué bravo es. Tenemos el 6 en la segunda solo. Palace Girl, que esa es la fija. En la tercera, ahí está la posible sorpresa, que es el 10, la equivocada, que es su favorita. El 8, el humo, que está en el cuadro. El 1, Flutter Girl. Y el 7, Ethic Strike. Omar Figueroa, el jinete, está buscando su primera victoria desde el 2014. Así que mucha suerte para él. En la cuarta, que está durísima, tenemos el 2 convidada, el 4 anestesióloga, el 5 My Sweet Girl, el 8 Gentle Catering. En orden de preferencia sería 8, 5, 2 y 4. Vamos para la próxima. Mira, Alvin, en esto de los potros, fíjate, el pasado viernes, sí. Yo también te recomendé mi cuadrito, un potro de diamante rojo que lo montaba Andrea Rodríguez. Sí, se lastimó. Este potro estaba pagando sobre $50 y... En los 500 por ahí, los 600, no sé si viste la carrera, sí, claro. Él venía para encima del grupo ya, no sé si ganaba, ¿verdad? Uno no sabe, sí. Puede ser que a lo mejor llegaba, pero venía a unirse al grupo, sí, en ese momento avanzando, y ahí perdió, o sea, se encojó, uno dice, y bueno, la ella lo tuvo que quitar, lamentablemente, pero sí. Siempre estamos ahí. Sí, están picando cerca el hoyo, que es de mi pana Armando Soto, allá a la 010, en Ponce. Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch, y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también, 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Sports Bar, Agencia Hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y por supuesto la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales, y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece, de calidad, en Naldi Sports Bar, Agencia Hípica 225. Número de teléfono 7879-577605. Naldi Sports Bar.
El After Lounge, ubicado en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra y se pasa muy bien. Así que búscanos en las redes sociales, el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas. Vamos para la próxima, la quinta. Papi, no hay, no, o sea, no hay descanso, no hay break. Okay. Ahora vamos a una quinta que hay 14 caballos. Hay 14 caballos. Calidad en la casa, como dice mi pana el Yanga. Un reclamo de 4.000 y no tan solo eso. Un maiden del reclamo de 4.000. Qué duro, güey. Dime aquí, aquí es. Un montón o uno. No, muchachos, esto está. Está pero caro, yo, pues, como verdad, no se pueden jugar un montón, pues yo me voy a ir en línea con el número 9, el Baby Face. No me digas una cosa como esa. Me voy en línea con él. Yo espero que por fin esta carrera la gane. Yo creo que él no tiene problema, él corre bien las distancias, el problema es que no gana. Es un pequeño problema, un pequeño problema. Eso, una bobería, creo que. Tengo como la posible intuición que vaya, esta va a ser su primera victoria. Okay. Lo voy a jugar en línea porque vuelvo y digo, si no tendríamos que poner como 5 o 6. Claro. Voy a arriesgar con él. Voy a dar como un segundo candidato al número 2, Don Johnny Ver, que vino de un descansito y corrió bien, peleó la carrera, llegó segundo de sinvergüenza. Okay. Esa carrera le viene bien para esta. Voy a coger como un tercer candidato al número 7, Superastro, con Yomar García. Este caballo tiene buenas y malas carreras. Generalmente termina avanzando en estos grupos. Sí. Puede ser una victoria para Yomar. Y como un cuarto candidato, como yo siempre en estas carreras 2 y 3 y 4, para la gente de Juega Superfesta y cosas así, o lo puede añadir en su cuadro. Pues voy a dar el número 11, Jack Boy, que también en estos grupos es uno de los que se mantiene corriendo aceptable, corre de cerca del paso, se mantiene ahí entre ellos y la monta de Eric Ramírez, buena posición. Pero nos vamos en línea ahí con el número 9, el Babyface, para hacer el cuadro como accesible. Es. Porque si no, te dan para 200 pesos. Mira, Ladio Contra, papi, chequéate. Yo creo que tú bajaste el programa que no era, la quinta. Te faltó un caballo ahí. ¿Cuál? Te falta un caballo porque quizá no esté en tu programa. A lo mejor es un error. A lo mejor es un error que en tu programa no está. El número 1, One Lucky Warrior. ¡Ah! No, pero es lo que te digo. Tú sabes. Esto es un montón. Muñaño, ¿tú sabes que el problema va a ser? Que este caballo sale del uno otra vez, este caballo sale mal siempre. Es un pero problema. La otra vez no salió tan mal, Alvin. Yo lo jugué en la última carrera, no salió tan mal. Salió mal, le regaló por lo menos 3 cuerpos y él pierde a 3 cuerpos nada más. Se cansó como quiera, no sé. Sí. Son mil, veo los 1.400 también como un poquito, entonces sí. Lejos para él. Okay. No sé. Pero vuelvo y digo, una carrera de amarre. Cacho, una carrera. Mira. Déjame recordarle a la gente, mi misión en esto no es darle ganadores, porque usted se ha dado cuenta que soy malísimo en eso. Pero sí es traerle datitos y cositas que yo recuerdo, que anoto, para que usted pues los utilice junto con lo que a usted le guste. Y yo le voy a recordar que esta carrera que el campeón, el Babyface, perdió el 10 de noviembre. Y ahí también iban dos o tres aquí. Giant Gold iba ahí, Amenobo Kid iba ahí, Tedioso Pepe iba ahí. Dos o tres. En esa carrera hubo una situación que se atrasó bien brutal la carrera. Se atrasó bien brutal. Estoy tratando de recordar cuál fue la razón, pero no me acuerdo. Pero se atrasó bien brutal. Se atrasó de que media hora la carrera, 45 minutos. Entonces te lo digo porque hay un periodo de tiempo en el que el Lasix, pues tú sabes, deja de ser beneficioso y a lo mejor... Claro, lo que es igual no es ventaja, todos estaban en el mismo barco, pero te lo estoy diciendo por si acaso tú... Ah, mira, si es verdad, no recordabas eso, pues acuérdate que hubo una situación, que Eladio me dice que se acuerda, si él no va a refrescar la memoria, hubo una situación por la que se atrasó bien brutal la carrera. ¿Por qué fue que se atrasó, Eladio? Creo que fue un caballo tuvo problemas con el equipo. No, pero pasó otra cosa.
Porque se atrasó bien brutal. Fue bien, bien brutal el atraso. Sí, yo sé, yo sé. Pero es verdad, el punto ahora no me acuerdo bien quién, por qué fue, pero sí, es verdad lo que tú dices. Digo, de Se seguro la atrasó gente está mucho. escribiendo ahí, gracias a la gente, ¿verdad?, que está comentando. Yo no lo recuerdo ahora mismo. Así que gracias a los que están aclarando la duda ahí. El punto es que se atrasó un poquito y el campeón, el Babyface. Digo, mala mía, este cabrón puede ganar. Lo monta Joshua Navarro. Joshua y Jorge Vargas. Jorge está ganando, está haciéndolo bien. Con pocos caballos están ganando. Y este es un Ay, caballo. Joshua le monta los caballitos bien Ah, sí. a Jorge Vargas, Sí, sí, se lo sí. monta con mucho corazón. Sí. Digo, como lo hace con Con todo, todos los ¿verdad? caballos. Sí, Porque sí, sí. Pero. Joshua, como uno dice siempre, monta enérgica. Sí. Lleva cuatro clásicos ya, Joshua. Entonces, pues mira, resaltando lo obvio, Mariano Meléndez, que está ganando, va sobre el número 6, Hatchet Jack, que dentro de todo está corriendo bien, y no debería sorprenderse uno que gane. Y entonces el otro aprendiz que está ganando ahora no está aquí, que es Carlos Rivera. De Jack Boy te iba a decir que el entrenador de Jack Boy, el número 11, el que tú prefieres poner encima del número 1, One Lucky Warrior, del entrenador líder, del establo líder, y de la gente líder en Puerto Rico. One Lucky Warrior, su entrenador, digo, Jack Boy, su entrenador, de los últimos 42 presentados, ha ganado uno solamente. ¿Está bien? Anote los datos para que usted los utilice como usted entienda pertinente. Ok. Sofías Mini Market, agencia hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil 787-810-2776. Sofías Mini Market, agencia hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofías Mini Market, agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del puente atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. Sexta, vamos para la sexta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, mira, aquí por lo menos las conocemos. Tiene 40 puntos en el consenso, Eladio, el 5, Fiesta de Reyes. ¿Qué tú opinas de eso? Digo, tú no juegas por consenso, ya tú lo dejaste claro, pero para saber tu opinión. Conocemos a Alvin, pero es otro, bueno, toda esta carrera, la última también, ¿cierto? Unísimo. Cacho, te digo, no te voy a decir esto. Me Sí. perdona si lo que logro hacer es un caballo ustedes, pero nada está bien, si la gente sabe que esto es de buena fe. más. Cuéntame, ¿qué te gusta Pues aquí? nada, mira, Alvin, vamos a coger de favorita, bueno, la que siempre está ahí, como uno dice, que es Fiesta de Reyes. Con Joshua también, y yo no sé, yo digo que está llegó a Lisboa, siempre Sí, chacho, le sí. tiene competencia que le coge bastante a él. Y rápido que él la reclamó para atrás, le ganó. Vuelva a un grupo parecido o igual, como uno dice, y la cojo de favorita. Voy a coger como un segundo candidato la número 4, Irma María, dándole la opción que está en su segunda carrera después de un pequeño descanso. Ya corrió la milla y yo estaba en su última, y ahora esta le debe venir bien para esta carrera. Como tercer candidato voy a coger la número 10, Transistora, que aunque parece un grupo un poquito más duro, ganó muy bien en su última y yo espero que siga mejorando. Ya tiene el calibre como para ganar en este grupo. Y con un cuarto, la que yo siempre juego y siempre corre bien, pero no acaba de ganar, pero no la puedo dejar porque el día que la deje, a lo mejor me deja en la calle, es la número 11, Nina Coral, que a esta vez pues, vaya con poco peso, que eso es lo que cambia ahora. Le debe ayudar eso en la carrera. En el cuadro voy a jugar las 4, Alvin, 4, 5, 10 y 11, porque no Diablo, puedo poner más nada también, ¿por qué? porque yo sé que vas a decirme que dejé a Guareboles, que dejé No, a... Pues ¿a cuál más tú crees que yo te voy a decir? Porque tengo una aquí para jugarme un limber. Para jugarme un limbercito. Sí.
Claro, Juan, ¿cuál? Dime. Te voy a decir ahora, pero antes te vas a decir un tantito, porque Jason Lisboa no tan solo lleva Fiesta de Reyes, sino que lleva la número uno Water Bullet. De los últimos 28 caballos que ha presentado Jason, esto es hasta el viernes, no incluye el sábado. De los últimos 28, ha ganado 11. Bien efectivo, Jason. Y lleva todo el año en esa. A mí me llama mucho, 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 mucho la atención. ¿Estás preparado? Porque es un palito. Voy a decir cuál. Es un palito. No. Esa corrió bien. Oye, esa estamos hablando, él menciona el 7, Tunia Dream. Esta potranquita corrió bastante bien en la última. Ella, tú sabes, vendió bien que era su reta. No es esa, mano. Es Regina Isabel. Sí, tiene chance también. A número 8. Esta potranquita se ha entendido bien con Carlos Rivera. En la más reciente, usted la puede buscar en YouTube. Claro, de repente no resultó para este argumento el hecho de que Pura Brisa, después de eso, que llegó segundo ese día, después de eso gana por 8,000. O sea, que fue bajando. Ganó por 14, entonces va. O sea, llegó segunda por 14 y la corre por 8,000. Pero, si usted se fija en la repetición, esta potranca Regina Isabel venía avanzando mucho, entonces tuvo que subir este Carlos Rivera buscar espacio al final porque, ¿verdad?, se cerró un poquito el hueco. So, yo creo que esta número 8, Regina Isabel, a mí me ha parecido que ella lo ha hecho bastante bien en la distancia larga previamente. Es una potranquita fresca, tiene 3 años nada más. Obviamente, aquí está Fiesta de Reyes, que es una veterana y que siempre da el máximo. Yocho a Jason, esto es una combinación que usted no debe dejar. A eso le va a añadir, estoy hablando ahora del 5. El Aquino Stable, que ha estado ganando frecuentemente. También está la número 1, Water Bullet, que la monta Juan Carlos Díaz. Juan la gana un par de veces. Pero por si acaso está buscando otro palito en este programa que se presta para que se den sorpresa, yo le voy a proponer esa número 8, Regina Isabel. Y yo me atrevo incluso, mala mía, mi pana Ricky Negrón, a jugarme un limbercito contra el 11, que está corriendo súper bien, ¿no? Yo creo que esto es una mala idea de mi parte, pero cosa de hacer interesante este programa, vamos a jugar eso, ¿verdad? Yo voy al 8 contra el 11. Sí, sí, claro que sí. Como te gustan esos retos, ¿eh? Como te gusta echártelas después. Seguir acumulando limber ahí, olvídate. Ah, mira, hablando del limber. Mira, pusimos, ¿qué pusimos? El 5 solo, ¿verdad? No. ¿Las 4? 4, 5, 10 y 11. 4, 5, 10 y 11, ¿sabes? O sea, en el orden de preferencia, 5, 4, 10 y 11. Ese es el orden de preferencia. Y nos jugamos el limbercito Regina Isabel contra Nina Coral, o Niña Coral. Hablando del limber, saludos a Marcial Mercado, el entrenador de Marcial Mercado. El jueves, el día de Acción de Gracias, me trajo una neverita con muchos limber. ¿Verdad? Sí, con limber de coco. Así que gracias a Marcial, súper agradecido por el gesto. Estaban súper ricos, obviamente. Y yo pienso que ya con eso yo le saldé a todas las personas que le debo limber, aunque no le entregué limber a ninguno de los que le debía. Pero en mi mente yo creo que ya yo le saldé, gracias a Marcial Mercado. Así que esto es borrón y cuenta nueva. Yo voy al 8 contra el 11, además que el audio no puede comer azúcar, así que el audio nunca jamás le voy a pagar. Por lo menos, si es limber, si es un almuercito, a lo mejor un almuercito sí, contra, porque el audio se ha ganado un almuercito, que sea, caso en vamos para la séptima. Gracias a la gente que está ahí. Este cuarto usted se lo puede ganar para hoy, domingo 27. Está violento, este programa está violento, papo. Está duro este programa. Así que comparte el enlace. Gracias por estar ahí siempre. Te espero este próximo jueves, el miércoles, como siempre, 7:30. Y el domingo que viene, Manolo, el más que sabe, y Eric Betancourt, el hombre de las espinacas, que van a estar aquí en Sin Gringol. Así que te espero el domingo también a las 9:30. Como de costumbre, llegamos a la séptima, ¿verdad? De una distancia de milla y octavo. Ejemplares no ganadores de 3 en un año, que estén clasificados por 8,000. ¿Cuál es el favorito tuyo? Alvin, no es porque es del sobrino, porque tú sabes cómo yo juego en esto. Yo sé. Yo no, si el de sobrino no me gusta, doy 4 y 5 y no lo juego. Que después la hasta me lo dice. Pero le voy a dar la oportunidad a este caballo Salsa allá, porque de verdad que él lo cogió. El caballo dio un cambio del cielo a la tierra. Yo tengo hasta las fotos ahí. Jorge Valga ha hecho un trabajo tremendo con este caballo. Está en mejorables condiciones. Él sí que lo que yo digo que es como también eso, que no, estos caballos que ganan mucha carrera. Bastante difícil ganar, pero ya en su última él mejoró mucho, perdió toda la carrera y perdió, como uno dice, en la raya con Templestone. Sí, vuelve ahora a milla y octavo, tiene esa carrerita bien preparada para esta y lo voy a dar de favorito.
voy a dar como un segundo candidato el número uno, Vision Boal, el de mi pana Team Cruzado. Que este yo creo que va a correr mejor la milla. Porque Juan Carlos se especializa más en estas distancias largas. Digo, él gana en todas las distancias, pero. Pero la distancia larga pues es mejor todavía. Y este caballo siempre avanza, como uno dice, generalmente. Sí. La última tuvo una carrera como incómoda también. Tuvo un par de problemitas que le afectaron llegar quizá un poco más cerca. Como un tercer candidato, yo voy a coger al número 9, como una sorpresa, Red Bull. Este caballo en su última llegó lejos, pero le parece que tuvo problemas físicos, lo dieron un tiempo. Viene trabajando regular para esta carrera y puede ser una posible sorpresa en esta carrera. Y como un cuarto daría el número 5, Let's World Cup, que este caballo si no arranca mal, también siempre está con estos caballos ahí, que siempre dando ventaja llega con ellos ahí. Sí. Pero en el cuadro, como no se pueden jugar mucho, yo espero hacerla contra, con el 1 y el 2. ¿Qué te pasó, Alvin? ¿Cuál no dije ahora? Contra, yo creo que estás dejando el ganador de la carrera. Sin punto en el consenso, porque estoy así, estoy audaz en este programa. Nada. Bueno, me imagino que es Southern Empire. Nah. Tampoco, oye, que no te adivino. No, porque es que estoy demasiado. O sea, yo me preparé para este programa, pues yo quiero que la gente gane con este programa. Y por eso traje el adio. Por eso trajimos el adio, porque es el hombre de los ganadores. Pero a mí me llama mucho la atención. Antes de decirte cuál es. Este caballo, añadiendo lo que tú estabas diciendo, el adio, Let's Work Out, el número 5. No es que arranque mal, es que el tipo se quede en el arrancadero y regala un montón de cuerpos. Porque si regalara uno o dos cuerpos, pues el caballo tendría, supongo yo, que mejor récord. Que no es malo para lo que está haciendo, pero está saliendo demasiado mal y con todo y eso el tipo está ejecutando. So, obviamente es un caballo que hay que considerar. Me gusta Salsa Jack. Vimos a Mariano ganando para Jorge Valga los otros días. Me llama la atención el 4, Going Strong. 8 puntos en el consenso. Javier Santiago. Un caballito que corre bien. Digo, es un poquito, ¿sabes? Inconsistente. A veces corre bien, a veces no corre tan bien. Fíjate que la más reciente es mejor que la penúltima. Y en la penúltima él perdió contra Salsa Jack. Pero el caballo que a mí me gusta mucho, pero mucho, mucho, que lo vengo siguiendo hace tiempo, es el 7 Dogtown. Carrerón ahí contra Burnt Bluff, que después de eso Burnt Bluff corrió bien, si no recuerdo mal. Déjame buscar aquí a Burnt Bluff. Acepto que ese no me gusta. Me gusta tu sinceridad. Bueno, los otros que han mencionado. Pero eso es un cógelo para ti. ¿Verdad? Casi. Mira, Burnt Bluff después de eso llegó segundo detrás de Sapphire Shilling. Aquel día Burnt Bluff se ganó a Alabama Yama, a Could Be, a Australia Value y a Malibu Mandate. Es un carrerón de Burnt Bluff. So, esto te lo digo porque obviamente si tú ves ahí, dice contra Master of the House, Burn Bluff, pues es una porquería. Pero después de eso corrió, y esto es un grupo de 4000, tampoco te creas que este grupo está bien duro. Y este caballo Dogtown en la penúltima, que quizá usted está mirando esa revista y dice, pero es que en la penúltima él cogió una pela de Salsa Jack. Pero este caballo en la penúltima, que por eso, y usted sabe, el que sigue el programa sabe que yo vengo siguiendo este caballo hace tiempo. En esa penúltima, este caballo se quedó sin espacio corriendo en el riel, corriendo por dentro, y estuvo, yo te voy a decir, 200, 300 metros sin espacio. Y obviamente en este tipo de caballo, a la que pierden el momento, me tiene bien difícil recuperarlo. Estamos hablando de caballo de 4000. So, siguen con Josuelo Rodríguez, que se entiende bien con él. Ese segundo espectacular detrás de Burn Bluff. Considéralo. No lo pongas si no quieres, pero considéralo. Yo te vamos a otro limbo, la gente. Salsa Jack contra ese. Vamos, ¿cuál? Salsa Jack contra ese. Salsa Jack. Sí. El favorito contra un caballo que no tiene punto en el consenso. Usted la quiere apuntar. Bueno, conmigo. Vamos a hacer lo siguiente, ok, porque yo no lo jugué en el cuadro, pero lo di para las personas que lo puedan jugar. Uh-huh. Pues voy a jugar Red Fox contra ese. Red Fox, el 9. Está bien. Sí. Voy a Red Fox, pero que conste que es casualidad que los dos Limber que estoy jugando hoy contra el Adi hoy son contra caballo de Ricky Negrón. Ricky, tú sabes que yo te quiero mucho, admiro tu trabajo.
Pues las circunstancias se prestan para que sea contra ti. Estos dos Limbercitos que me voy a estar jugando hoy no es nada personal, ¿ok? Y obviamente si ganas tú, pues me alegraría un montón. Ya estamos. Oye, dime tú si no soy un bravo, que me estoy jugando no uno, dos Limber con este hombre, que es caballete. A mí, porque yo soy así, yo soy un loco a la vida. Eladio, estamos ready. Ya entiendo que terminamos, súper agradecido. Si puedes repetir el cuadro, que tú lo dices con mayor tacto que yo, lo dices más lento y la gente pues le da más break de apuntarlo y no me regaña Alberto Cruz López, que yo lo digo a las millas. ¿Está bien? Si puede, por favor, dinos el cuadrito. Mira, en la segunda carrera nos vamos con el número 6, que es la fija para Asker. En la tercera jugamos el 1, el 7, el 8 y el 10. En la cuarta, como vamos a añadirle ese, ¿verdad, Sí, Alvin? sí, sí, sí. En la cuarta sería el número 2, el número 4, el número 5 y el número 8. En la quinta, el número 9 en línea. En la sexta, el número 4, el número 5, el número 10 y el número 11. Y en la séptima, el número 1 y el número 2. Durísimo. Y los Limber, que yo sé que es lo que a usted le interesa, están en la sexta. Yo voy a la número 8, Regina Isabel. Eladio va al número 11, o sea, esa es la apuesta, no es que él va a esa, es contra el 11. Digo, él va porque la tiene en el cuadro. Él coge el 11, yo tengo el 8, en la sexta. Regina Isabel contra Nina Coral. Entonces en la séptima, el 7 Dogtown contra el 9 Red Fog. ¿Verdad? Eso así. Durísimo. Eladio, como siempre, usted sabe que se le quiere mucho, se le aprecia y le agradezco un montón que saque el tiempo, comparta sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Así que gracias, Eladio. Bueno, gracias a ti, Alvin. Y bueno, disfruta a toda esa gente que juega ahí, pendiente de todos esos comentarios. Los que puedan jugar un poquito más, pues si pueden poner de esos caídos que se nos quedaron fuera, porque este es un programa que yo estoy seguro que muchas personas van, digo, de los que juegan fuerte. Van a jugar cuadros de 200, 300, $400, porque de verdad que lo incita a hacerlo y se debe esperar un pago de pool, por lo menos. Para mí, si paga menos de $100, sería una sorpresa. Sí, Por lo pero menos debe estar sobre eso por ahí. tú sabes que antes Pues, de y, irnos. Ah, sí, lo tengo aquí, lo tengo. No, iba a decir antes de irnos que. Pero sí, lleva todo. Nada, no iba a decir nada, fíjate eso. Eladio, gracias, gracias a la gente, mucha suerte para hoy.